Emprendimos una nueva aventura. Llegamos hasta la Hostería Suncamal, ubicada en el Cantón Cumandá de la provincia del Chimborazo, el sitio ideal para realizar deportes extremos como vía ferrata, una ruta por la cual se puede escalar montañas rocosas de difícil acceso. Pero para ello tuvimos que equiparnos y de las manos del guía colocarnos el casco, arnés y un disipador de energía con mosquetones homologados. Vía ferrata en esta roca, tenemos 30 metros de horizontales hacia la parte de atrás. Vamos a hacer el procedimiento, vamos a seguir el deporte. Los seguros deben estar desactivados de los mosquetones. Ponemos uno aquí en la varilla, el otro tenemos de la mano, igualmente ya desactivado, y procedemos a subir. Enganchamos, cogemos el siguiente mosquetón, subimos, nos enganchamos en este y te sueltas, ¿me entiendes? La presión de esto va a aguantar el cuerpo, que no te va a ir por abajo. ¡Vamos, Silvi, que ya llegas! Solo con mano nomás. Solo con mano nomás. No me dijo que solo era con mano. Eso. Esto es más difícil, pues. No. Dadas las indicaciones, tuvimos que agarrarnos fuerte y subir. Subir y subir, aunque también descansando de vez en cuando, pues quizás la falta de costumbre nos hacía doler las manos. Y es que si no va a exigirse en cuanto a su físico, mejor ni lo intente y solo mire. Este tramo es diferente porque haces descenso de roca, como cayón. El tramo de los 30 metros de la parte de abajo se diferencia porque necesitas más fuerza en los brazos, necesitas más concentración y más que todo confianza en ti mismo en los dos deportes. Los beneficios en sí te ayuda a fortalecer los músculos de tu cuerpo, tanto en piernas como en brazos. La fuerza primordial es en los brazos y en tus manos para poder tener el agarre perfecto para seguir el ascenso. ¿Y qué tipo de personas pueden practicarlo? ¿Seguro las personas de baja estatura lo pueden hacer? En sí... Porque a mí se me dificultó un poco, ¿ah? ¿Eh? No, en sí toda persona puede hacerlo. Salvo el caso de las personas que sufren de la presión o sufren de vértigo. Es la única contraindicación que tenemos para el deporte. El deporte que estamos realizando es totalmente seguro al 100%. Los anclajes, tanto como las cuerdas, lo que son la cuestión de varillas ancladas a la roca, las estaciones para el kayoning, todo se revisa cada mes, se cumple con los estándares. Vienen a inspeccionarte lo que corresponde al Ministerio de Turismo, te inspeccionan todo. Como te dije, el nivel de seguridad es 100% en todo. Ok, entonces... Así como subimos seguros, vamos a bajar seguros. Correcto, vamos a hacer el descenso, rappel o kayoning en la roca. Ok, ya no tenemos miedo. Esta cuerda va a ser la que va a rodar en la fricción que va a hacer con tu cuerpo hacia atrás. ¿Ya? Va a abrir tus piernas y va a tener flexionada y el cuerpo un poco hacia atrás. Ya, eso, paso. Yo controlo mi bajada. Correcto. Yo tengo el control. Ay, Diosito. Luego de hacer el rappel, trekking y vía ferrata para el retorno, era justo y necesario un pequeño break para recobrar energía y llegar a tiempo a nuestro punto de partida.